Este es el siglo XXI. Nos encontramos con el Frente Nacional Opositor para dar seguimiento a una importante rueda de prensa. Buenos días, queridos amigos de la prensa. El Frente Nacional Opositor, organización democrática y pluralista, hace una propuesta de frente amplio a todas las fuerzas vivas de la nación para enfrentar la corrupción, la reelección y la violación de la Constitución de parte del presidente Leonel Fernández. El Frente Nacional Opositor Freno enfrentará en todos los sentidos la corrupción, la violación a la Constitución y apoyará el 4% sin condiciones a la educación nacional. En ese sentido, llamamos a todas las fuerzas participativas del empresariado dominicano, a los grupos profesionales, comerciales, a los sectores agrarios, agroindustriales, comerciales, así como a las iglesias y los movimientos comunitarios de todo el país, a formar este frente para garantizar un cambio verdadero en las estructuras económicas y sobre todo para garantizar un gobierno que detenga la corrupción, la crisis, las violaciones a los derechos humanos y civiles, así como también el sicariato, la violación a los derechos humanos, la trata de negro y de negra y de blanca, los viajes ilegales, la corrupción, el contrabando, así como también el proxenetismo y las violaciones a los niños y niñas en los centros de trabajo. Es una crisis que afecta a todo el tejido de la sociedad dominicana y el principal responsable es el presidente Fernández y su equipo de gobierno del PLD. Por lo tanto, el Frente Nacional Opositor Frente plantea este frente y llama a trabajar por el 4%, el respeto a la Constitución y a la Ley 6697 en su artículo 197 que instruye de manera categórica el 4% del PIB o el 16% del presupuesto nacional. Y a su vez, el 5% del presupuesto nacional a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y o el 1.25% del PIB, conforme a la Ley 5778 de autonomía universitaria y fuero universitario. En ese sentido, es una batalla que nosotros la tenemos como algo prioritario el frente. Y para esto no es que estimamos esfuerzo en unir a cuantas fuerzas sociales de la población por la educación nacional. Porque la causa fundamental de todas estas violaciones, de toda esta violencia familiar, de toda esta violencia barrial, institucional, del Estado, de las Fuerzas Armadas, del narcotráfico penetrado en la Policía Nacional, en la Dirección de Control de Drogas, en las Fuerzas Armadas, así como los organismos de seguridad, es la falta de educación y de conciencia ciudadana del pueblo dominicano. Sin embargo, estos gobiernos de turno también son responsables de la invasión pacífica de los haitianos a este país, porque no nos oponemos a la convivencia pacífica de las dos naciones, pero sí nos oponemos a la irresponsabilidad de Trujillo, de Balaguer, de Leonel, de Hipólito. Balaguer, Hipólito y Leonel son responsables de la violación de la ley en este país. Ellos han sido los que han creado el caos en la nación dominicana. Por lo tanto, se necesita un gobierno nuevo, un gobierno de cambio y de reformas democráticas que lleve este país precisamente por los vientos, por los canales, por el derrotero de la ley, de la institucionalidad y el respeto a la Constitución de la República. Que esta gente no respeta la Constitución. Por otra parte, señores, estos gobiernos de turnos no han resuelto un solo problema a la población. El problema de la educación sigue vigente, en crisis. Los maestros ganando salarios miserables. La electricidad es un caos. Cara, anárquica, con apagones y con mafia, porque toda esa compañía de la privatización lo que han hecho es una mafia al pueblo dominicano, una estafa millonaria a los infelices de esta nación. Por otra parte, también consideramos que es necesario
que el nuevo gobierno que formemos en el 2012, en ese frente amplio, que no descartamos ninguna fuerza que esté dispuesta a desplazar este gobierno y hacer los cambios verdaderos. Es necesario establecer nuevas relaciones económicas, políticas, sociales y culturales con todos los países del mundo capitalista, incluso de la globalización capitalista, de los países pluralistas, de los países socialistas, de CONASUR, UNASUR, del ALBA, así como también de los países árabes y todas las naciones del mundo que luchan por la independencia y el respeto a los derechos humanos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Por eso planteamos también las relaciones económicas ya y definitivas con la República Popular China, que ahora mismo constituye la fuerza más importante económica del mundo de producción. Es la segunda potencia y en el 15 será la primera potencia económica mundial. Por lo tanto, nosotros llamamos a todas estas fuerzas democráticas del país a formar este frente amplio, pluralista, democrático, patriótico y nacionalista. Cualquier pregunta, estamos a su orden. Aquí está el documento, Manuel. El Frente Nacional Opositor propone un frente amplio para combatir la reelección del presidente Fernández, como también la corrupción administrativa. Para el siglo XXI, José Torres.